tuvimos que tomar esta decisión, si bien la consensuamos y la estábamos trabajando conjuntamente con la Municipalidad de Funes, con Rolly Santa Croce, también hemos comunicado a la autoridad de la gobernación, a la privada del gobernador, que también ha dado apoyo logístico con sus patrulleros policiales para cubrir estos 4 días, porque bueno, esta noticia que corrió, que vendrían a alquilar casos, habían alquilado casas, gente de Capital, para instalarse 4 días acá, la verdad que... ¿Rondo se pudo comprobar eso? No, las 2 o 3 que nosotros vimos que alquilaron son gente que vive en Rosario, que se viene acá. Como eso está permitido por un diámetro de 30 kilómetros, un radio de 30 kilómetros, perdón, nosotros ahí no actuamos. Porque, a ver, si nosotros no tenemos virus de circulación local, Roldán tiene un movimiento diario con Rosario de 7, 8 mil personas. Van y vienen todos los días. Aquellas personas que en su DNI no tengan, como dice claramente el decreto del señor gobernador Omar Perotti, que esté dentro de los 30 kilómetros, no van a poder ingresar a nuestra ciudad. Así que si por internet o como fuere, alguna persona alquiló o invitó a alguno de los vecinos de la ciudad de Funes, algunos familiares, porque eso es lo que ha sucedido también, han invitado, che, venite acá a pasar el fin de semana con nosotros, nuestra casa, nuestra quinta, todos conocen el gusto que tiene la sociedad, ¿no es cierto?, de venir a visitar nuestra ciudad, gracias a Dios, pero no es el mejor de los momentos. Este es un fin de semana, no es para joda ni para divertirse. Esto es un fin de semana típico. Tenemos que cuidar a la población, cuidarnos los argentinos, cuidar a las personas que viven en Funes. Los controles van a ser totales. El transporte público que haya también se va a hacer control. Ya hemos coordinado también con la gente de transporte público para que nos preste colaboración en los colectivos. Y los camiones, por supuesto, cuando están autorizados a llevar carga, no vamos a poder hacer nada porque están en su derecho de poder circular. Y vamos a tener especial control en que no haya ningún tipo de control apócrifo y obviamente que fundamentalmente que vaya con un permiso y el que no va a tener que volver. Estas son las disposiciones de la Intendencia.